Destruya las turbinas. AIM envió fuerzas para detener su avance. El pecho me explota de emoción. Excelente. Turbina destruida. Funcional. Bien hecho, Avengers. Provocaron un caos impresionante y ahora AIM está luchando para recuperar su investigación perdida. Más ataques como este y AIM no seguirá en el poder por mucho tiempo.
Poderosa. ¿Por qué no se toman un descanso? Estarían alabando. Chicos.
relajarnos. ¡Hormigas! ¡Que el Bifrost se sienta! Los enemigos fueron derrotados. Es
¿Disfrutando de la vista? No tanto como para olvidarme de lo que me espera, pero creo que estoy preparado. Debo estarlo. Muy bien, voy a prepararte la sala de interrogatorios. Si quieres hablar, llámame por radio. Gracias, Nat. Solo necesito reflexionar sobre algunas cosas antes. Sí, bueno. No reflexiones demasiado. Avengers, ya que Roy consiguió los núcleos de energía necesarios para el Quimera, pensé que podía quedarse ahí para echarles una mano. Podemos reconfigurar otro robot de AIM para que tome su lugar en el hormiguero. Oye, Nat, estoy a punto de hablar con Mónica. Va a tratar de manipularte. Lo sabes, ¿verdad? Creo que conozco bien a Mónica. No, no la conoces. Hay mil Mónicas. Cambia de una a otra como si se tratara de simples máscaras. Sí. Mira, lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas, te tomará por sorpresa. ¿Vigilan las salidas? Sí, agente Romanov. Bien, abran la escotilla para mí y para nadie más salvo el Dr. Banner. ¿Entendido? Sí, señora. Iniciando protocolo de bloqueo de escotilla. Has trabajado con Mónica durante mucho tiempo. Ha cambiado, ¿verdad? No, verás, me parece que nunca ha sentido nada real por ti. Pero si me equivoco y revela sus auténticas emociones, aprovéchalas. Úsalas a tu favor. Gracias por tu brutal honestidad, Nat. Tú puedes, Bruce. Y lo que es más importante, tienes que hacerlo. Necesitamos encontrar al resto de prisioneros inhumanos antes de arruinarles la fiesta de la experiencia AIM. Bien, ¿estamos listos? ¿Crees que Bruce obtendrá información de Mónica? Sí, creo que sí. Debemos encontrar el laboratorio de Tarleton. Yo creo que está listo. Ojalá tengas razón. Esta entrevista podría ser un desastre. Por eso lo hacemos en el corralito del Grandulón. Esto será interesante. Estos dos no se hablan desde el juicio. ¿Crees que Bruce está listo? Eso espero. Cuando acabemos con la fiesta de Tarleton, se deshará de todo. Experiencia AIM. Hay mejores nombres. Oye, necesitamos la ubicación del laboratorio. Cientos de inhumanos dependen de ello. Así que Tiny Dancer, ¿no? Adivinaré, tú te habrías puesto Rocketman. Por favor, para nada. Para mí, Candle in the Wind. El show va a comenzar. Adivinaré. Planean una gran revelación para el lanzamiento de los adaptoides. El regreso triunfal de los Avengers. ¿Encarcelamiento? ¿Y tortura? ¿Así AIM planea hacer del mundo un mejor lugar? Por favor. Ébola, viruela, polio, letales, de no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo te interesan sus poderes para hacer tus robots. Robots con una IA compleja. Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con bajas humanas mínimas. ¿Dónde está el laboratorio, Mónica?
Puedes usar ingeniería inversa con el Terrigen, pero será catastrófico y lo sabes. Presenciaste Ley Day y de repetirlo, no solo pondrás en peligro a los inhumanos, sino a toda la humanidad. Que yo sepa, el Ley Day fue su error. ¡Ay, maldición! Esa mesa no resistirá. Veo que hay cosas que no cambian. Todo es un experimento para ti, ¿verdad? Eso somos. Tarleton. Los inhumanos. Yo. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Los adaptoides llegarán, Bruce. ¡Salvar al mundo exige sacrificios! Voy a entrar. Debemos hallar el laboratorio. ¿Jarvis? Los sensores detectan fuerzas de AIM. Tarleton viene por su secuaz. Nat, Quinjet. Me leíste la mente. Tú conmigo. De acuerdo. Oye, solo. Ten mucho cuidado. Lo tendré si lo tienes. ¿Kamala, vamos? No podemos dejar que AIM nos impida contarle a la prensa lo de los inhumanos. Parecen ansiosos por recuperar a la doctora Mapache. ¿Jarvis? ¿Y la nuestra invitada? Es muy escandalosa. ¡Jarvis! ¡Guarda! ¿Jarvis? ¿Puedes abrir esta? Disculpe, señor. AIM me está bloqueando. Supongo que lo haremos a la antigua. ¡Caray! ¡Esto es otro nivel! Te diré algo. Si sobrevives a esto, quizá podrías trabajar para... ¡Sería fantástico! Genial. Concéntrate en los robots enojados. Yo derribaré el trozo de metal volador. Será un placer. Bruce, ¿cómo vamos con lo de enojarse?
¡Vaya! ¡Así me gusta! ¡Dad! ¡Lánzalo hacia los palos y ponte en marcha! ¡Doy un paso por delante! ¡Tony, necesitamos apoyo aéreo! ¡Sube aquí, ya! ¡No tardo! ¡Jarvis, los cañones! ¡Darleton irá hacia allá de un momento a otro! ¡Ábrete paso hasta la sala de control! ¡Déjale a todo lo que se acerque a los núcleos de energía! ¡Con gusto! Señorita Khan, entraron en la sala de control. ¡Voy para allá! Debe darse prisa. ¡No sé si puedo hacer esto! ¡Aquí estamos demasiado ocupados! ¡Te toca, niña! ¿Qué puedes hacer? Señorita Khan, alguien está hackeando mis sistemas. Hoy que está despejando las turbinas frontales de robots de Tarleton, pero podríamos necesitar refuerzos muy pronto. Acaben con todos los que puedan. Daños graves a mi hija y mis sistemas básicos. Por favor, señorita Khan. Muy bien, ¿dónde es la fiesta? 3 en punto. Los tengo, cúbreme. ¿Dónde dejaste a la chica? La chica está en la sala de control, pateando traseros de AIM. ¿Cómo están ustedes, abuelos? ¡Bien! Ya te estás acostumbrando a esto de las bromas, Kamala. ¡Maldición! ¿Dónde diablos está Hulk? En la cubierta, enfrentándose a un gran contingente de fuerzas de AIM. Lo siento. Jarvis ya no está en casa, Kamala. ¡Terminemos con esto! ¡Chicos! ¡Estoy en aprietos! ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. ¡Aún tienes que vencerme a mí! Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Terminar como todos esos inhumanos? ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ya lo descubrirás. Los Avengers te están usando, Kamala. A mí no intentes engañarme, viejo. No va a funcionar. Eres tan ingenua. ¡Cállate! ¿Estás bien? Eso creo, señorita Khan. Gracias. Pero temo que la doctora Rapacini escapó. ¡En problemas, Kamala! ¡Te necesito en cubierta ya! ¡Allá voy! Mónica, está escapando. Estamos en vivo desde la experiencia AIM en Manhattan, viendo el regreso de los Avengers.
pero parece que están atacando la ciudad. ¡Tú graba! ¡Tú graba! No es una coincidencia que este ataque ocurra el mismo día en que AIM presentaría su nuevo y prometedor proyecto adaptoide. ¡Ay, cielos! Gracias. Les advierto que no estoy de buen humor. Momento, ¿ese es Thor? Servía a los plebeyos cuando empezaron a llover trozos de metal desde el cielo. Me da muchísimo gusto verte. Un poco dramático, ¿no crees? Eso no importa, ya está aquí. Así que vuelve el falso dios. ¿Por qué? Hiciste lo que debías, Thor. Renunciaste a tu poder. Deberías haber permanecido en el olvido. Jamás. No tendrás allá mortales, ¿eh? ¿Dónde estás, Thor? ¿No puedes dar la cara? Mira bien. Estoy en todas partes. Viejos tiempos. Creo que a mí también me extrañaba. ¡Vienen lanzaderas de AIM! ¡Los veo! ¡Concéntrate en los robots! ¿Kamala, estás bien? ¿Sí? No. Allá voy. Hulk, ¿tú puedes? ¿Qué son estas cosas? ¡Están perforando la cubierta! Un intento de Tarleton para destrozar el Quimera. ¡Qué divertido, ¿no? Son resistentes, eso lo reconozco. Hay fuerzas de AIM en la sala de máquinas. ¡Ven para allá, Tony! Niña, ven conmigo. ¡Ya voy! ¡Ay, ya no! ¿Puedo preguntar quién es la niña? Veremos después, no te preocupes, ella puede. ¿Puedes sostenerlo con el viento? Haría pedazos la nave. Tú mataste al Capitán América, Thor. ¿Quién más caerá ante tu martillo? ¡Silencio! Nuevos trucos mientras no estabas. ¡Ayuda!
¿Por qué son tan numerosos? ¡Destruye la cubierta superior, Ford! ¡Hacemos lo que podemos! Esta nave se va a estrellar. Acomodé el lugar. Entrando en pánico. Sabe que tenemos a los inhumanos y suficientes pruebas en su contra. ¿Pruebas de qué? ¿Y si nos ponemos al día cuando no nos esté espiando un antiguo colega? No. Tenemos la navegación, pero los motores no responden. Vaso medio lleno, Nat. Ya deberías apresurarte, Thor. ¡Hasta nunca, amigos! ¡Oh! ¡Oh, vale, por favor! ¡Estamos perdiendo energía y rápido! Momento. Ese es el plan de Tarleton. En esta historia de AIM, nosotros somos los terroristas. No, si puedo impedirlo. El Quimera no caerá. No de nuevo. Algunos drones se dirigen a la cubierta de mando. Estoy algo ocupada, chica. Yo me encargo. ¡Pónganse bien o se callan los dos! ¡Genial! Se reactivaron los subsistemas de seguridad. ¡Funciona! ¿Puedes habilitar el bloqueo? ¡Ya estoy en eso! Permiten que una niña luche sus batallas, Thor. ¿Acaso eso no demuestra su falta de honor, su cobardía? Que te moleste prueba que tienen razón. ¡Tony, compórtate! Aún tengo un as bajo la manga, Avengers. Yo puedo sin ayuda con el grande. El punto es que para eso somos un equipo. Chicos, el Quimera no puede...
mucho más. La espada de máquinas ha sufrido demasiados daños. Tarleton, no hagas esto. No he dejado otra opción. Seguro que este escudo te parece familiar, Stark. ¡Qué original! ¿Y luego qué? ¿Piensas copiarme el peinado? ¡Oh, y espera! El daño ya está hecho, Avengers. Nadie volverá. ¡Acaba el tiempo! ¡Prepárense para el impacto! ¡Oye, Dios del Trueno! ¡Haz lo tuyo! ¡Mantente detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Acaso todos han perdido la cabeza? ¡Ah! ¡Regresa el hijo pródigo! ¡Casi arrasan con todo Manhattan! ¡Alto, don Perfecto! ¿Dónde estabas mientras el mundo acababa? Asimilando mis fracasos, no cometiendo nuevos. A ver. Vamos todos a calmarnos. El plan era interrumpir la experiencia a IM, mostrarle al mundo lo que Tarleton planeaba. ¿Aquellos adaptoides? Ellos extraen sus poderes mediante la tortura de estos inhumanos. Los exponen a cantidades casi letales de terrigen oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. Y lo peor es que Kamala encontró algo que nos mostrará lo que sucedió con Steve. Hola. Todo héroe tiene su momento. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Muéstrame la grabación. ¿Jarvis? ¿Puedes...? ¿Estás listo? Descifré la codificación, así que hay más por ver. George, debemos apagar el reactor. Nos lleva directo a la señal de calor. Intenté, pero no hay forma de separar el cristal. Pues vete. ¡Y sella la puerta! ¿Qué? ¡George! ¡Vete! No. Esto no puede ser. ¡Ve a la cubierta de mando! ¿Qué? ¡Evacúa! ¡Ahora! No. Cap, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué haces? Detente. ¡Espera! No. El Cap destrozó el reactor. Debió tener un motivo. ¿Cuál sería? Cientos de personas se infectaron. ¡Hubo muertos! ¡Nah! Solo tranquilízate. Asume tu responsabilidad, Tony. Ah, ese es el Bruce que conozco. ¿Qué tal si nos vuelves a traicionar a todos? Este no es el momento. No, está bien, Nat. Ha estado esperando esto desde Golden Acres, ¿no es así? ¿No es así? Es nuestra culpa. De todos. ¿Por qué no lo entiendes? Lo que entiendo es que te crees las estupideces que dijiste en la audiencia. Creo que somos un peligro. ¿Crees que el mundo está mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No has cambiado nada. Mírala. No tiene solución. No tiene una cura. Realicé experimentos, comprobé su ADN una y otra vez. Tú y yo creamos el mal perfecto. No, de hecho, hice mi trabajo. Tomé las decisiones difíciles. Basta. Doy la cara por aquellos que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué pasa, Bruce?
¿Te hago enojar? Siempre ha sido tu problema. Huyes de quién eres, de lo que eres. Tal vez por eso, Mónica te dio la cara. ¡Estaba de acuerdo contigo, Grandulón! ¡Ese Valen es un cobarde! ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Es exactamente lo que Tarleton quiere! ¡No te metas en esto, niña! ¡No, no, no! ¡Te haces viejo, bicho! ¡Eso pisas! ¡Ya me cansé de que me maltrates! Supongo que se acabó. Estoy sola. No exactamente, señorita Khan. Jarvis, asumo que puedes mantener esto en el aire, ¿no? Durante bastante tiempo, sí. Ay, qué alivio. Sin pruebas, no hay esperanza. Pero no puedo rendirme. Esto no puede terminar así. Jarvis, ¿hay algún video del interrogatorio de Bruce a Mónica? Así es, señorita. Puede acceder a él desde la antecámara de interrogación. Si me lo permite, señorita Khan, ¿qué espera encontrar en el interrogatorio? No lo sé. Tengo que intentar algo. Tal vez cometió un error. AIM es el verdadero enemigo. Desearía que Bruce y Tony se dieran cuenta. Parece que algunos agentes de S.H.I.E.L.D. se esforzaron por repelerlos. Al menos tienen claras sus prioridades. Abollada. Bruce estaba muy enojado. Esta cosa morada está por todos lados. Bien. El video del interrogatorio. Debe haber una pista por aquí. Adivinaré. Planean una gran revelación para el lanzamiento de los adaptoides. Vamos, Mónica, dame algo. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Los adaptoides llegarán, Bruce. Salvar al mundo exige sacrificios. Es inútil. Solo quiero hablar con papá. Llamando a Yusuf Khan. No, no, Jarvis, no quería... ¿Hola? ¿Beta, eres tú? Kamala, si estás ahí, te extraño muchísimo. Oye, no estoy molesto, solo quiero que regreses. Lo siento.
No debí pedirte que ocultaras tus poderes. Quizá te asuste y no sabes qué hacer. Lo que más importa es que siempre seas honesta contigo. Te quiero, Beta. Y yo a ti. Los adaptoides llegarán. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Recorre la Tierra. No hallarás. Recorre la Tierra. Recorre la Tierra. Eso es. ¡Claro! ¡El satélite! ¡El satélite! Avengers, si pueden escucharme, creo que tengo una pista. Lo sé, metí la pata. Querer culpar a A.I.M. por lo que me pasó en el Leyday me cegó. Pero el Cap debió tener una muy buena razón para hacer lo que hizo. Lo sé. La gente cree en los Avengers. No solo porque tienen poderes asombrosos, sino porque sin importar lo mal que estén las cosas o lo mucho que peleen entre ustedes, siempre trabajan juntos. ¿No lo ven? Sus diferencias son su mayor superpoder. Solo era una chica rara de Jersey que no encajaba. Pero ustedes me vieron por quien soy en realidad. Me aceptaron. Aún queda un villano que quiere dañar al mundo. Pero podemos detenerlo. No basta con ser buenos. Hay que tomar acción. Lo siento. No debí decir. Está bien. La altitud irrita mis ojos. Oye, no soy muy bueno para... Lo siento, y... Yo igual. Perfecto. ¿Y hallaste una pista? Entiendo, sí, es la entrevista. Escuchen. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. ¿Bien? Lo dice Mónica. No está en la Tierra. No lo entiendo. A ver, cuando me capturaron, Mónica y Tarleton estaban discutiendo. Tarleton se fue, así que Mónica se puso a revisar las coordenadas de un satélite llamado Ambrosía. ¿Ambrosía? Proyecto de S.H.I.E.L.D. de investigación biomédica. A.I.M. debió adquirirlo tras la fusión. Es perfecto para ocultar las pruebas de los experimentos, ¿no? Si quisieras estudiar inhumanos a nivel celular, la gravedad cero sería el lugar ideal. Buen trabajo.
Bien, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Solo necesitamos una forma de llegar. ¿El proyecto Starboost, señor? Si bien recuerdo, lo abandonó porque no podía generar suficiente aceleración en el propulsor auxiliar. Sí, no hace falta aburrirlos con los detalles, Jarvis. Eso fue antes de tener acceso al señor Miniatura. Jarvis, llama a Pym. Necesitamos saber cómo llegar a ese laboratorio espacial. Solo él puede ayudarnos. ¿Llamas para socializar un poco? Sí, me gustaría socializar un poco con tus partículas, Pym. Tenemos que encoger un acelerador. Entonces tendrán que infiltrarse en unas instalaciones de AIM de alta seguridad. ¿Conoces Meridian? No será nada fácil entrar. Se toman la seguridad en serio. ¿Widow? Caray, das cada sermón cuando estás enojada con nosotros. Mira, Nat, fuimos unos idiotas. Me encanta ver cómo te retuerces, pero parece que tenemos trabajo. Puedo infiltrarnos en Meridian. ¿Infiltrarnos? Estamos juntos en esto, ¿no? No hay tiempo que perder.
¿Llamas para socializar un poco? Sí, me gustaría socializar un poco con tus partículas, Pim. Tenemos que encoger un acelerador. AIM confiscó toda mi investigación cuando me capturaron. No han descubierto cómo usar las partículas, pero estarán bien protegidas. De acuerdo. Por lo visto, no hay muchas formas de entrar en Meridian. Quizá nuestra mejor opción es secuestrar uno de sus trenes de hipercircuitos y llevarlo al corazón de la operación. Puedo hackear los trenes, pero voy a dejar expuesto al hormiguero y AIM podrá localizar nuestra ubicación. Tendrán que darse prisa. Así que entremos con todo y destrocemos la base. Bien, me gusta ser directo. En todo el tiempo que pasé infiltrada en AIM, nunca me permitieron ver Meridian. Bueno, Nat, ahora tendrás la oportunidad. Enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuitos. ¡En marcha! ¿Cuántas bases de investigación supersecreta tiene AIM? Demasiadas. Pero Meridian es la más importante, además de Nueva York. ¿Te inquieta usar las partículas PIM en tu armadura? Hank es listo, pero sus partículas PIM siempre son inestables. Si logra hacerlas funcionar, sería justo lo que necesitamos, así que... ¿cruzamos los dedos? Sabes que puedo oírte, ¿verdad? ¡Ay, rayos, Nat! ¡Lo hicimos de nuevo! ¡Ay, lo siento! ¡Cambia el canal! La estación está protegida por un campo de fuerza. Destruyan la fuente de energía y yo me infiltraré en su sistema para pedir un tren. Entendido. Maldición, eso no es bueno. No me gusta cómo suena eso. Estoy encontrando firewalls muy potentes. Necesito más tiempo. Solo consíguenos ese tren. ¡Dioses!
está listo, pero ahora el lugar entero está en alerta. Nos las arreglaremos. ¡Chuchu! ¿Todos a bordo? ¿En serio, Tony? ¡Eso es todo, niños! ¡Terminamos! ¿Belova? Uno de mis antiguos alias. ¡Maldición! Avistaron a AIM cerca del hormiguero. ¡Necesitamos esa partícula de muestra ya! Quizá es demasiado tarde, Hank. ¡Aún no! Ya casi llegamos. Obtengamos lo que venimos a buscar. Ahí está Meridian. ¡Maldición! Las abejitas de AIM han estado ocupadas. Detecto una huella de partículas spin más profunda en la base. Estoy actualizando su HUD. Por eso te quiero, Jarvis. ¡Ay, qué tiernos! ¡Diablos! Avengers, tenemos un problema. Parece que AIM me rastreó por su sistema. Estoy recibiendo alertas del perímetro del hormiguero. Necesito que localicen esa partícula de muestra y vuelvan lo más pronto posible. Aunque la encontráramos, no sé si lograremos volver a tiempo. Un momento, creo que sé cómo traerlos de vuelta. Busque el baúl con equipo cerca. ¡Atención! Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y necesita ayuda. Haga su magia. Ya estás a salvo. Bien, enviaré a Tío a su ubicación. Es uno de mis agentes. Los teletransportará a ustedes y a la partícula de muestra al hormiguero. ¿Teletransportar? Vaya, esto será interesante. Rápido, por favor, antes de que lleguen.
¡Hank! ¡Demonios! Pim, ¿dónde está tu agente? Ya debería estar ahí. ¡Avengers! ¡Deprisa! ¿Dónde está la partícula, Pim? ¡Regrésanos al hormiguero! ¡Rápido! ¡Necesitan nuestra ayuda! Los necesitan en el frente. ¡Sujétense! ¡Que será un viaje movido! ¡Gracias! Se la entregaré al Dr. Pym. ¿Qué es este lugar? Oye, chico de la Resistencia, ¿puedes ponernos al día? Este es un refugio cerca de lo que quiero. Pues no parece muy seguro. La máquina de AIM llegará en cuestión de minutos. Entonces acabemos con él. Apunten a los conductos de sus palas. Buen trabajo. Los conductos laterales se están sobrecalentando. ¡Apúntenles!
Cuidado, se está incorporando. Incorporando. Está incorporando.
oportunidad. Concéntrense en el ojo. Los conductos laterales están vulnerables de nuevo. Incorporando. Está incorporando. Cuidado, se está incorporando.
está incorporando. Cayó de nuevo. Apunten al ojo. Señor, detecto una huella de teletransportación masiva. ¡Ay, rayos! Hank, debes evacuar el hormiguero, ahora. Me parece que no. Hank, esto no parece estar listo. Vamos, Tony, vive un poco. Increíble. Funcionó. Felicidades, Dr. Pym. La resistencia tiene un arma nueva impresionante. Son hasta lindos cuando están pequeños. Gracias, chicos. Les debo una. Gracias por la ayuda. Haré que lleven las partículas PIM que necesitas al Quimera. Gracias, Doc. Sé que no me harás caso, pero igual lo diré. Ten cuidado. Lo intentaré. Aquí tienes las partículas del Dr. Pym. Buena suerte, Iron Man. Gracias. Voy a necesitarla. ¿Qué es exactamente eso de Starburst? Ve al laboratorio de tecnología y te lo mostraré. Buena suerte, Tony. Gracias, Nat. Las pruebas anteriores terminaron mal, pero con este nuevo acelerador en miniatura tengo otra oportunidad. Se ve impresionante. Porque lo es. 1.400 millones de dólares en vanidad. Tal vez me incinere al despegar, pero me veré fantástico. Todos los sistemas están listos, señor. Pero le advierto que una gran tormenta acaba de adentrarse en su trayectoria de vuelo. Cuando llueve, diluvia. Bueno, no podemos esperar más. Tony, cargué algo de música para darte ánimos. Ay, no. No te preocupes, no es mía. Puedes hacerlo. Gracias, niña. Muy bien. 3, 2, 1.
derecha. Suba. Queda mucha carga a los repulsores. Con suerte, este sitio no estará plagado de guardias. Me sorprende que sigan funcionando después de arrancar esa puerta.